buenos días a todos. Lo primero, agradecer a Hugo su invitación para participar en este congreso, a la organización, a Marta, a Elvira, a Aurora, tanto paso nos habéis hecho estos días previos. Es un placer estar aquí. Bueno, yo voy a presentar, no sé si realmente de lo que voy a hablar se sale un poquito del tema de la autorregulación, pero en cualquier caso me parece que va a dar lugar a quizá a un diálogo interesante. Porque voy a hablar de un tema que está conectado en parte con la autorregulación, pero también con el marco jurídico. Lo que voy a presentar es un estudio sobre los actuales sistemas de participación ciudadana en el caso de la Corporación Radio Televisión Española. Este estudio está integrado dentro de un proyecto de investigación nacional que está dirigido por la profesora Ana Comendía de Arraga durante estos años sobre la transformación del servicio público audiovisual. Se ha ido focalizando en distintas cuestiones, de aquí en adelante, como este congreso, en el interesante tema de la participación. El contexto de este congreso, de este paper, lo he situado en una publicación del año 2015, cuando la European Broadcasting Union publicó la hoja de ruta de los Public Service Media, que se habla de Public Service Media, PSM, en un documento titulado Vision 2020, Quality Growth and Influence. En este documento, en ese informe, se hacía referencia a que, sin obviar a los retos a los que se enfrentan los medios públicos, la realidad es que está en cuestión cuál va a ser su identidad, su futuro, y este es un tema que ha sido objeto de un intenso debate en todos los ámbitos, en el ámbito profesional y también en el ámbito académico, en el ámbito social. La pregunta sobre si los PSM, Public Service Media, son necesarios en unas sociedades que se encuentran con un contexto democrático y mediático totalmente diferente del que las vieron hacer en el siglo XX, es una pregunta muy actual. Y nosotros pensamos que para responder adecuadamente a esta cuestión, que tiene mucho que ver con la participación, hay que contextualizarla. Y hay que contextualizarla en una situación que hemos vivido en la última década, en una situación de crisis económica, de pérdida de legitimidad y de confianza en las instituciones públicas y en los gobiernos, y no solamente eso, sino de una erosión de la confianza en las estructuras democráticas. Que además esta erosión de la confianza persiste a pesar de la recuperación económica, como dicen algunos informes. Nos empezamos a recuperar económicamente, pero sin embargo esta pérdida de confianza persiste, no termina de remontar. Y en esta última década también ha habido muchísimos informes, muchos estudios que han presentado distintas propuestas sobre cómo recuperar esta pérdida de legitimidad, de confianza, esta apatía política, ciudadana. Y todos ellos, independientemente del enfoque, han puesto el énfasis, por un lado, en impulsar la participación ciudadana, la necesidad de impulsar la participación ciudadana y fortalecer la sociedad civil a partir de la democracia participativa. Parece que son los ejes en los que casi todos, independientemente del enfoque o del posicionamiento, estamos de acuerdo. Entonces, si asumimos que hay una relación entre salud democrática, participación ciudadana o ciudadanía activa y consumo y uso de medios, y parece que hay una correlación, el Observatorio Visual Europeo en uno de sus últimos informes del 2017 daba datos concretos de los países en los que había una mayor salud democrática y cómo eso se relacionaba con el uso y consumo de medios y cómo eso tenía una relación directa con la participación activa. Entonces, los medios de servicio público, los PSM, sí que tienen una misión. Tienen esa misión de impulsar la democracia participativa. Y esto tiene mucho que ver con un argumento que la directora de la European Broadcasting Union decía, que yo comentaba ayer ya en una de las sesiones, que aunque hoy tenemos más acceso que nunca a una gran cantidad de contenidos y servicios, la realidad es que la calidad de nuestra conversación pública, como Hugo Aznar decía, la calidad de la conversación pública ha decrecido. Y los populismos y extremismos alimentan cada vez más las conversaciones y los debates en las comunidades web. Con lo cual, este es el contexto del objeto de nuestra investigación, que es construir un mapa de la situación actual de la participación ciudadana en la corporación pública.
¿Y cuál es la metodología? Pues realizar tres tipos de análisis. Por un lado, el legal, no me voy a detener mucho porque ha habido varios días en los que ya se ha hablado aquí del tema del ámbito legal, pero un poquito. Cómo la legislación que afecta al ente público regula el tema de la participación. Un análisis de carácter profesional. ¿Qué consecuencias tiene esa regulación en el trabajo diario de los profesionales de la corporación pública? Y un análisis de carácter social, con una encuesta realizada a 1.000 personas que incluye distintas cuestiones. Y entre ellas están las de qué sabe y hace la ciudadanía, es decir, la existencia y el uso, y qué espera, cuáles son sus demandas de los diferentes instrumentos de participación que existen. En la combinación de estas tres perspectivas pensamos que nos da una fotografía de cuál es la situación actual. Con esa fotografía podemos hacer unas propuestas de mejora que se construyan sobre unos cimientos sólidos. En el ámbito legal no me voy a detener demasiado, pero bueno, saber que esta ley de radio y televisión y titularidad estatal hace referencia a promover la participación, establece el tema del derecho de acceso y dispone la existencia de un consejo asesor como el órgano de participación de la sociedad en la Corporación de Radio y Televisión Española. Esa ley de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española también incluye como una obligación adicional el tema de que haya unos servicios interactivos en los que se dé acceso a los grupos políticos, sindicales y sociales, y esa ley general de la comunicación audiovisual, ahora en proceso de reforma en breve, tendremos un nuevo marco jurídico, que habla también del derecho de participación en el control del contenido y el hecho que tienen los ciudadanos de solicitar a la autoridad audiovisual el cumplimiento tanto de la legislación como de los códigos asumidos. Tenemos este marco jurídico. Vamos a pasar al marco profesional. ¿Cómo se concreta eso en el día a día de la corporación? Para que los ciudadanos puedan demandar el cumplimiento de la legislación y de los códigos, tenemos la figura del defensor de lo mismo, del defensor del espectador, ¿no? del usuario, del oyente, que en principio recibe quejas y sugerencias, elabora informes trimestrales, tiene un programa mensual en el que responde a cuestiones diversas. Ahora bien, ¿cuál es la realidad con la que nosotros nos hemos encontrado? Bueno, pues nos hemos encontrado con una información en gran parte desactualizada, a ver si puede, una información desactualizada con una página de marzo de 2009, con un marco jurídico que hace referencia a leyes que están obsoletas, que no están en vigor. ¿Qué más nos hemos encontrado? A ver si puedo, si se vuelve al... Nos hemos encontrado una escasa popularidad de los programas. Tienen un programa un domingo al mes a las 2 del mediodía. No es extraño que tenga una escasa popularidad, pero en cualquier caso, pues no deja de ser un dato que tengamos que comentar. Aquí lo podemos ver, no nos inventamos nada. Popularidad de los programas, pues lógicamente no es algo que... Yo tengo que reconocer que no lo he visto nunca. O sea, yo entro dentro de esta baja popularidad de los programas. Y los informes presentan... el número de los informes, aunque, bueno, tienen un número de quejas estable, pero sí que es verdad que no hay un incremento significativo en los 10 últimos trimestres. Esos son los números de quejas presentadas, que no tramitadas, son distintas, pero bueno, las quejas que llegan de los 10 últimos trimestres. Entonces, a pesar de los aspectos positivos que esta figura tiene, nosotros pensamos que su rol sigue siendo el de un concepto de ciudadano exclusivamente receptor, que recibe una serie de información y que se puede quejar, pero no como un participante activo en la prestación de lo que es un servicio público audiovisual, no como un participante activo, un receptor que se puede quejar, que puede reclamar, pero eso dista mucho del concepto de participación ciudadana al que nosotros pensamos que debemos tender. Luego está la herramienta del derecho de acceso, tampoco me voy a detener mucho en el... porque se ha explicado en los días previos, pero bueno, que tiene en principio dos formas de ofrecerse, una de manera general y otra de manera específica. Para nosotros es importante tener en cuenta que el sujeto de este derecho no es el ciudadano individual, sino lo que se defina como grupo político y social significativo. Por supuesto, es una herramienta valiosa, es una herramienta positiva,
pero no es el ciudadano individual, no es el conjunto de la ciudadanía. Y luego la herramienta online destinada a satisfacer este derecho se limita a un formulario que uno puede rellenar y a la existencia de un sistema de quejas un sistema de monitorización de contenidos que existe desde el año 2005. Tiene una eficacia, desde nuestro punto de vista, muy limitada. Luego tenemos el Consejo Asesor. El Consejo Asesor, cuya función principal es la de, en principio, hacer efectiva la participación ciudadana en el ente público, compuesto por 16 miembros con una serie de competencias, las tenéis ahí, importantes. Competencias como informar y preservar el derecho de acceso, informar sobre los contratos programas, colaborar en los criterios de emisión de publicidad, responder a cualquier consideración requerida por el Consejo. En la práctica, la realidad es que el Consejo Asesor no aparece ni siquiera en el organigrama de la corporación. No está. No es que no esté en el organigrama actual, sino que en el último documento al que tuve acceso en su momento, pero no hice pantallazo y ya no he conseguido volver a tener acceso, la resolución del 22 de diciembre de 2016 tampoco estaba. No está ahora ni estaba antes. No hace falta, no está, espero que os fiéis de mí, aquí no está. En la web de la Corporación Radio Televisión Española no hay ninguna referencia al Consejo Asesor. No hay ningún link. No sabemos. No hemos encontrado ningún link. Aunque en principio está estipulado que se reúne una vez al trimestre. Y también cuando es perceptivo su pronunciamiento. Bien, no existe. Y la última noticia relacionada con el Consejo Asesor, la tenéis aquí, es una noticia del 4 de noviembre de 2015. Y no es propiamente una actividad del Consejo, sino de que el presidente de la corporación informa al Consejo Asesor. Bien, este es el principal organismo de la corporación de la Televisión Española destinado a la participación de la audiencia, tiene en el día a día de la corporación este tipo de representatividad, importancia, con lo cual es un elemento que a nosotros nos parece muy importante. Y luego en el marco social, en esa encuesta, hemos encargado una encuesta, un estudio de campo con una muestra aleatoria a 1.000 personas, seleccionadas aleatoriamente por cuotas de edad, género, comunidad autónoma, mayores de 14 años, en ciudades de más de 10.000 habitantes, excluyendo Ceuta y Melilla, entre abril y mayo de 2017. Con 39 preguntas, que no solamente afectan a la participación, sino también a la reputación, independencia, uso, consumo. Aquí he seleccionado solamente las cuestiones que directamente tienen que ver con la participación. Entre otras cosas, hemos preguntado esto. Conoce a esas 1.000 personas. Una vez cribada todas aquellas respuestas que no son válidas, quedan 1.000 encuestas válidas. Conoce a algún organismo o institución que le represente. No conozco 916. Sí, 84. Claramente, pensamos que no hay duda. Hay un altísimo porcentaje de la población que no sabe, directamente no conoce. Indique su posicionamiento ante esta afirmación. Me gustaría aumentar mi participación a través de los organismos establecidos en el funcionamiento de la televisión pública nacional. Aquí tenemos unos datos más dispersos. De acuerdo, completamente de acuerdo, el 36%. Una indiferencia del 50%. Y en desacuerdo el 14%. Claro, esta pregunta hay que ponerla en relación con la anterior. La gente es que no sabe que hay unos organismos establecidos para poder participar, la gente no conoce, no sabemos, con lo cual aquí somos más optimistas. Podemos decir que hay más a favor que en contra y un alto porcentaje que no se pronuncie, que no sabe directamente. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo. No me parece importante fomentar la participación de los ciudadanos en los contenidos ofrecidos por la televisión pública nacional. Aquí tenemos totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente de acuerdo y totalmente de acuerdo no había, ¿no? Entonces, aquí seguimos teniendo unos datos muy dispersos. Esa es la realidad. Pero sí que podemos decir que seguimos teniendo un 42% que es indiferente, y luego tenemos más gente que está en desacuerdo con esa afirmación que es negativa que la que está de acuerdo. Algunas preguntas se hacen en negativo porque el porcentaje de garantía es mayor que cuando lo haces en positivo. Todos los expertos en estadística lo controlan bastante bien.
¿En qué tipos de contenidos a usted le interesaría participar? Esta pregunta nos ha parecido interesante, porque la gente está muy interesada en participar principalmente en la información. A veces pensamos, ¿no?, y decimos, ¿no?, pues las series, los programas, los... información. 603 respuestas afirmativas respecto a la participación en información, en el ámbito de la corporación pública. Si ha participado de forma activa, a través de qué medios lo ha hecho, bueno, esto es un dato, la gente participa poco y cuando lo hace principalmente a través del móvil. El móvil es la plataforma de momento estrella y el grado de satisfacción sobre la participación en la televisión pública nacional, esta es la televisión pública autonómica. El otro dato, bueno, pues en los dos podemos decir pues que suspendemos. De 0 a 100, pues suspendemos. Un 41 y un 41, empate técnico. En los dos suspendemos. Con lo cual, pensamos que, y acabo, en el marco legal, hay que evolucionar de un concepto de comunicación que esté aplicado en una democracia representativa hacia un concepto que esté más relacionado con una democracia participativa. Hay que considerar al usuario como un ciudadano activo que es propietario del servicio, en todas sus dimensiones y procesos, desde el gobierno hasta el consumo y el uso. Y hay que ofrecerle la posibilidad de participar activamente, no solamente para reparar, o equilibrar, o quejarse, sino desde esta dimensión. En el marco profesional, las herramientas que tenemos tienen deficiencias importantes, cualitativas y cuantitativas, y claramente hay que mejorar sus roles y sus actividades cotidianas. Podemos pensar en nuevas formas, pero si lo que tenemos no funciona bien, pues más vale que o bien lo cambiemos o bien nos esforcemos en que realmente funcione. Y luego, en el marco social, los datos son evidentes. La ciudadanía no conoce, se suspende el examen, está más interesada, y esto es importante, está más interesada en participar, o a nosotros nos parece interesante, está más interesada en participar a través de los canales institucionales que directamente a través del contenido. Y esto es algo que podríamos pensar que no es así. Bueno, pues sí, a la gente le interesa participar a través de los canales institucionales de participación, más que directamente, quizá desde su casa, a través de su móvil. Bien, esto es para nosotros es una novedad. Y el contenido más importante es la información para los ciudadanos. Bien, pues estas son mis aportaciones. No me he extendido demasiado, gracias.